acogida que ha tenido el inicio, el pistoletazo de salida que damos a las Noches en Blanco. Yo solamente, simplemente para presentar el inicio de las Noches en Blanco, pues dar el pistoletazo de salida aquí, con, agradeciéndole muchísimo a José Millán que haya aceptado venir y ilustrarnos con este encuentro literario, que para nosotros es sumamente importante por lo que supone este evento cultural, las Noches en Blanco. Agradecerles a todos la acogida de este inicio y espero que siga igual y que disfruten todos de un evento que, insistimos, es y lo hemos dispuesto meramente cultural, que todos disfruten de lo que es el ámbito de la cultura en nuestro municipio, con una variedad y con una diversidad de eventos siempre dentro del ámbito de la cultura. Y sobre todo agradecerle también a Antonio Guerra, profesor de lengua y literatura de Tarifa, que todos y todas le conocéis, muchas y muchos porque hayan pasado por sus manos, y los que hayan pasado y las que hayan pasado por sus manos, por haber trabajado para la selectividad los textos de Juan José Millás, con lo cual es, yo creo que era casi prácticamente obligatorio que fuera Antonio Guerra quien estuviera aquí sentado con Juan José, y agradecerle muchísimo que haya aceptado este reto también. Sin más prolegómenos, les dejo con ellos dos y espero que disfruten muchísimo. Muchas gracias. Tengo con nosotros a Juan José Millás, en una actividad que es la que abre las actividades de la Noche en Blanco este año. El currículum de nuestro invitado es de todos conocido, y más aún en esta sociedad de la información y la comunicación en la que vivimos, en la que cualquiera puede darse un paseíto por la Wikipedia, aunque, como Juan José sabe muy bien, te puede llevar una sorpresa y darte cuenta de que estás viviendo a lo mejor en una isla paradisíaca y ni tú mismo sabías que estabas retirado. Lo que sí quiero que sepáis, si es que no lo sabéis ya los que estáis aquí, es que durante muchos años la jornada laboral de los viernes en el Instituto Almadraba empezaba siempre con un texto de este señor que tengo aquí a mi lado. Y esto era tal que así. Antes íbamos todos al periódico de papel, recortábamos la columna de Juan José Millás, se llevaba a clase y luego eso fue cambiando. Íbamos a la edición electrónica del País, se mandaba por correo electrónico, pero todos los viernes la frase que recorría el instituto es: ¿cómo viene el Millás de hoy? ¿No? ¿Qué nos trae hoy el Millás? Incluso tengo que agradecerte que muchas sobremesas de los viernes, con mucha gente que veo por aquí, fueron siempre comentando tu columna, ¿no? Y es verdad que hemos podido disfrutar de tus novelas, de tus intervenciones en la radio, de las entrevistas en televisión, de tus fotografías comentadas y, por supuesto, de las columnas. Gracias, Juanjo, y permíteme que te tutee, más cuando fuiste casi de nuestra familia durante muchos años, sobre todo los viernes, y por haber sido un referente para todos y todas los que vamos, y cito, siempre por el margen y pisando los charcos, llegando a la verdad por direcciones prohibidas. Así que muchas gracias por estar ahí, aquí hoy con nosotros, y pues podemos empezar cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias primero a todos ustedes por venir, al Ayuntamiento por su hospitalidad y a Antonio Guerra por facilitarme la charla, ¿no? Por convertir esto en un diálogo más que en una conferencia, que siempre es más aburrido, de manera que estoy a disposición y a la disposición de todos ustedes. Bueno, yo antes, tomando un café, viniendo para acá, le comentaba, y veo algunos antiguos alumnos por aquí, antiguos compañeros también, yo te lo comentaba que yo muchas veces, si no me has dicho que no conocías Tarifa, pues yo siempre les digo muchas veces a mis alumnos que Tarifa es un poco como Macondo, como la Macondo de García Márquez, ¿no? Porque aquí nos puede ocurrir lo más extraño, desde lo más extraño, pues lo más extraño podemos tratarlo como algo perfectamente normal, ¿no? Y a mí me gustaría que me contaras un poco qué sensación has tenido en esta primera visita a Tarifa y qué sensaciones te ha dejado. Bueno, es, en fin, sería muy pretencioso, ¿no? He tenido un rato por la tarde para caminar, me ha gustado mucho el casco histórico, que es lo que he podido
ver fundamentalmente. Me he acercado a la playa, pero había mucho viento y la arena se salía, se llenaba los bolsillos de arena. Y bueno, sí, me pareció un... pero no, no me atrevo, no soy tan atrevido, ¿no? Como para... Yo te decía antes que tengo una buena amiga que en las pocas veces que ha venido a Tarifa ha tenido la mala suerte de que nunca ha visto bien en Marruecos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que solamente los limpios de corazón pueden ver Marruecos. ¿Tú has visto Marruecos hoy? He visto Marruecos, pero si no hubiera visto diría que sí. Bueno, hay tantas cosas sobre las que podíamos hablar hoy, pero a mí se me ocurre que me gustaría saber qué piensas de muchas cosas que han pasado, por ejemplo, hoy, cercano. ¿Tarjeta de crédito llevas? Ojo. Sí, pero en orden. En orden. Black, nada, no tenemos nada black, ¿no? Y por ejemplo, hay más temas, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Willy Toledo. Ya. Fíjate, a mí me han impresionado más dos asuntos que de ayer y antes de ayer, me parece. No sé si Willy Toledo hoy ha pasado algo con él también. No, pero es una cosa como es tan recurrente, igual ha pasado algo y no lo sabemos, ¿no? A mí me han impresionado los dos sucesos sobre los que venía en el tren pensando, porque los he leído los dos. Uno era un bebé de menos de un año que ha muerto dentro de un coche en Madrid, en el barrio de San Chinarro. El padre iba a trabajar, la idea era dejar una guardería y después irse a trabajar. Pero, ¿cómo iría este hombre, pienso yo, que dejó el coche? Porque por lo visto dejó el coche en un lugar equidistante entre la guardería y el trabajo. Seguramente aparcó con idea de dejar al niño y volverse al trabajo, ¿no? Y se olvidó, pero se olvidó toda la mañana, porque en algún momento por la mañana podría haber pensado. Siempre pienso yo, ¿qué mundo tan enloquecido vivimos, ¿no? Porque para que una persona le pueda ocurrir eso, ¿no? Y qué tragedia para el niño, pero qué tragedia para ese hombre también, ¿no? Pero lo que me digo es que, o sea, ¿cómo iría ese hombre? ¿Cómo llevaría la cabeza ocupada para que pueda ocurrir esto, ¿no? Y el otro suceso era un perro que había matado a un niño también, en no sé dónde, en España, pero no recuerdo en qué parte de España. En las noticias que era un perro normal, porque claro, recalcaba que no era un Rottweiler o una raza de estas peligrosas, ¿no? Sino que era un perro normal. Yo siempre que aparece la palabra normal me inquieto, ¿no? Porque lo normal y lo anormal, en fin. Este hombre de un niño era normal porque tenía trabajo, porque ya es un grado de normalidad tremendo en los días que corren, ¿no? Y pienso mucho en esto porque la vida debería ser normal, el arte debe ser anormal y la vida anormal, ¿no? Y bueno, pues quizá me he fijado más en estas cuestiones que son periféricas. Porque a mí es lo que más me llama la atención. De hecho, cuando yo empecé a escribir, ya que has citado las columnas, cuando yo empecé a escribir para la prensa, yo ya llevaba años escribiendo, ya había publicado 5 o 6 novelas, o sea, yo llegué tarde a la prensa. Llegué tarde quizá porque me gustaba mucho la idea de escribir en la prensa, me gustaba mucho. Y entonces cuando empecé había un exceso de opinión política desde mi punto de vista. Y yo pensé, voy a intentar hacer un columnismo que vaya más a la cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Pero intentando ver lo que de misterioso hay en la vida. Yo recuerdo, al hilo, recuerdo una columna tuya, pudo ser, si no, la primera columna que te leí que se titulaba El móvil.
de un chico que no sé si en el metro, en el autobús, encuentra un teléfono móvil perdido y hace una llamada a la dueña del móvil y le contesta el novio, ¿no? ¿Qué haces con el móvil de mi novia? Resumiendo un poco, al final él se queda el móvil esperando que alguna vez ella volviese a llamar, ¿no? Entonces, esa cotidianidad, esta columna, a mí una cosa que me ha gustado siempre de tus columnas es cómo has sido el dueño y señor siempre de ese espacio. Como tú dices, no abusando a lo mejor de la sobre opinión política, sino haberlo utilizado para esas cosas diarias de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida normal, como tú dices, haberlas hecho tuyas y nuestras, ¿no? Afortunadamente. Sí, pues yo precisamente hace un tiempo me entrevistaba un periodista en Vigo, creo que era, y a propósito de esta manía mía por lo cotidiano, ¿no? Y por lo misterioso de lo cotidiano, y era un hombre que me decía, yo creo que un poco irritado, me decía, bueno, usted es que ve entrar una mosca por la ventana y ya tiene resuelta la columna, decía, ¿no? Y él se refería a un... Yo dije, bueno, es que el asunto... Él se refería a una columna que había publicado yo hacía poco, donde contaba un asunto realmente portentoso. Y el asunto era el siguiente, ¿no? Era un día que yo estaba... Era una cosa que me había ocurrido realmente, ¿no? Un día estaba yo trabajando por la mañana en casa y estaba solo. Estaba la casa vacía, estaba yo solo. Debían ser las 11, las 10 y media, las 11 de la mañana. Y de repente me entraron unas ganas tremendas de tomarme una cerveza. Cosa rara, porque no bebo por la mañana y nunca bebo cuando trabajo. De manera que deseché la idea y seguí trabajando. Pero la idea de la cerveza venía cada vez con más fuerza, ¿no? Y ya veía hasta, en fin, estos anuncios que destapan la botella y sale una especie de espuma, y ya llegó un momento en que dije, bueno, la única forma de quitarme esto de la cabeza es tomarme una cerveza. Claro. De manera que fui a cocina y a la vinagrera salió una mosca en la nevera. Y yo dije, caramba, ¿por qué medios telepáticos esta mosca habrá metido en mi cabeza la necesidad de tomarme una cerveza para salvar su vida? Porque claro, si yo no hubiera abierto la nevera a esa hora, no habríamos abierto ya hasta la hora de comer y habría muerto, ¿no? Bueno, pues este suceso realmente era un suceso, bueno, portentoso, ¿no? Portentoso. De estos que ocurren en la vida cotidiana con más frecuencia de la que creemos, lo que pasa es que no los vemos, ¿no? En fin, la vida cotidiana está cargada de agobios y de preocupaciones y de angustias que no nos permiten ver las cosas extrañas que pasan, ¿no? Y a mí me gusta mucho poner el acento ahí, ¿no? Buscar, porque claro, hay mucha gente que piensa que para ser escritor, en fin, hay que irse muy lejos y ver sitios muy exóticos y tal. Y yo siempre digo, no, lo más raro está en lo normal. De hecho, la gente más rara es la normal, ¿no? Y bueno, y eso me ha funcionado. En el periódico nunca me han reprochado, nunca me han dicho, hombre, he tocado otros temas. A mí los asuntos que más me gustan son estos que yo trato en este género que yo llamo articuento, que es un artículo que está hibridado, o sea, es un híbrido entre un artículo y un cuento, ¿no? A veces empieza como un cuento y termina como un artículo, o al revés. Y entonces ese artefacto que bueno, yo tengo la satisfacción de haberle dado nombre, ¿no? Porque cuando publiqué la primera recopilación de artículos, el editor me llamó para preguntarme qué título le íbamos a poner. Y yo dije, pues todavía no se me ha ocurrido ninguno. Y se me había ocurrido la palabra articuento por este híbrido entre artículo y cuento. Pero me parecía muy fea. Y me dije, se me ha ocurrido esto, pero es tan feo. Y me dijo, ah, no, es estupendo. Y entonces salió el libro con este título, Articuentos. Y que a mí es una palabra, ya digo, que me parecía, y me
sigue pareciendo fea, pero se ha lexicalizado. Quiero decir que es una que ahora cuando alguien se refiere a un tipo de artículo de este tipo, dicen, pues es un articuento, ¿no? Y entonces bueno, tengo la satisfacción de haber inventado una palabra. Y luego los artículos estos, la verdad es que yo sueño con escribir una columna perfecta. Este es, pero sueño literalmente, que llegaba a soñar, que daba... Pero una columna tan perfecta que acabe con el comunismo. Es decir, que a partir de este año, ya esto se lo contaba hace poco en Barcelona, me parece, a un periodista, y me entendió mal, porque como yo no pronuncio bien, y entonces dijo que yo quería escribir una columna tan perfecta que acabara con el comunismo. Esto, bueno, no sé cómo entenderían los lectores esto, ¿no? Pero es verdad que o sea, de mismo modo que el Quijote acabó con las novelas de caballería, ¿no? Pues que fuera una novela tan rotunda ya, que ya todos los comunistas al día siguiente dijeran no vale la pena seguir cultivando este género porque ya se ha alcanzado el tope, ¿no? Y una periodista una vez me entrevistaba a propósito de las columnas y me preguntaba por qué mis columnas tenían siempre tres párrafos. Porque era una época en la que siempre mis columnas tenían tres párrafos. Pero tenían tres párrafos por una cuestión de orden práctico. Y es porque en aquella época todavía no teníamos el correo electrónico y todo esto, debían ser los años 90 y tantos. Yo las columnas del país las dictaba. Llamábamos por teléfono y a una secretaria de redacción, así se llamaba la figura, y decía, soy Juan Comillas, te voy a dictar, pues muy bien, espera. Bueno, entonces tú dictabas la columna y cuando acababas de dictarla, ella decía, espera que la voy a justificar. Esta era la palabra que usaba, que yo supongo que quería decir que la iba a meter en la caja para ver si ajustaba. Pero claro, ahí, en cuando ponías una palabra de más, ya no ajustaba. Tenía que ser, porque además, ahora los periódicos tienen métodos para ensanchar una columna si falta alguna palabra o para apretarla si sobra alguna, pero entonces no, entonces tenía que ser una medida exacta. Y normalmente cuando tenías un poco de oficio acertabas, pero yo escribía tres párrafos porque eso te daba la posibilidad de que si te sobraba una línea, pues bastaba en los tres párrafos, mirabas a lo mejor una línea que daba la vuelta, quitabas una palabra, claro, y estaba arreglado. O sea, que era una cuestión de orden práctico. Y que por cierto, luego volveré, porque me voy yendo, pero bueno, siempre vuelvo a Camino Principal, que por cierto esto fue para mí una enseñanza fantástica desde el punto de vista de lo que un escritor debe aprender de la economía narrativa, ¿no? De decir que aquello que se puede decir en cinco palabras no se debe decir en 10, ¿no? Y es que me ocurrió una vez, bueno, pues a veces pasaba esto, ¿no? Que decía, te sobra una línea, pues dale, igual, mirabas uno o dos párrafos, tal. Pero una vez acabé de dictar la columna y me dijo la secretaria, dice, Juanjo, te sobran cuatro líneas. Claro, lo dijo con extrañeza porque era muy raro equivocarse tanto, ¿no? Y pues no sé qué me pasó. El caso es que me sobraban cuatro líneas. Entonces esta era una situación muy violenta, porque claro, tú estás con el teléfono, ni siquiera creo que tenía manos libres entonces, con el teléfono en mano, mirando el texto por la otra, manipulando un texto con otra persona que tiene algo de obsceno, ¿no? De manipular un texto, ¿no? Con público. Y entonces es una situación muy violenta. De manera que yo empecé a mirar y decir, sudando. Yo estaba sudando. Y de terror. Y decía, bueno, pues en el primer párrafo yo miraba, quita esta palabra, un adjetivo que me parecía que era inservible. Aquí y tal. Y bueno, no, yo no sé los minutos que duró aquella operación, pero a mí me parecieron horas. Y ya por fin me dijo, ya está, Juanjo, ya. Colgué. Y ya cuando me recuperé de aquella situación tan violenta, pensé, bueno, una de dos,
Como las cuatro líneas que he quitado sobraban. Y eso quiere decir que la columna era una basura, pues claro, si una columna de 40 líneas sobran cuatro, eso es un desastre. O no sobraban y me he cargado la columna. O sea, malo por los dos sitios. Pero bueno, releí la columna y dije, pues había mejorado. Y había mejorado mucho. Qué curioso. Y entonces dije, bueno, voy a imaginar que me llaman del periódico y me dicen, oye, que nos hemos equivocado y te sobra otra línea, tienes que quitar otra línea. Y entonces yo ya, con la tranquilidad de estar solo y tal, me puse y fui ajustando y tal, sí, pues mira, aquí esto, puedo quitar esto, cambiar, ¿no? Quité, conseguí quitar otra línea y mejoró. Pero bueno, esto es fantástico. Entonces, imaginé que me llamaban del periódico y me decían, tienes que quitar otra línea. Bueno, yo seguí y tal. Conseguí quitar la línea y mejoró. Seguí haciendo este ejercicio y al final sobraba toda la columna. Claro, esto fue fantástico porque me di cuenta de que siempre un texto se puede atornillar un poco más. Siempre se puede ajustar. O sea, nunca se puede decir de un texto que no se pueda ajustar más. Y esto fue una experiencia que luego yo intenté trasladar a mis clases de escritura creativa, pero lo tuve que dejar porque hay mucha gente que, en fin, que dice, no, a mí no se me puede tocar ni una coma, y una coma se me puede tocar hasta Shakespeare, ¿no? Y entonces yo en las clases, como que encargaba a los alumnos un texto breve, una columna, lo proyectábamos en la pared y entonces hacíamos este ejercicio. Decíamos, vamos a imaginar que esto es para un periódico y que nos llaman del periódico y nos dicen que hay que quitar una línea. Pero claro, este ejercicio, que era estupendo desde el punto de vista didáctico, me creaba unos enemigos tremendos porque el alumno al que le quitábamos las líneas, con cada línea que quitábamos se ponía enfermo, ¿no? Entonces tuve que suspender. Pero a mí me... Bueno, el caso es que decía que una periodista me preguntó por qué mis columnas tenían tres párrafos. Y a mí me pareció que era muy prosaico explicar que era por razones de orden práctico, ¿no? Entonces se me ocurrió, me vino a la cabeza y dije, pues mira, eso tiene tres párrafos porque yo aspiro a que mis columnas sean perfectas y por lo tanto reproduzco el esquema de un insecto, porque el insecto es el animal más perfecto de la naturaleza, ¿no? Y el insecto tiene cabeza, tórax y abdomen, y entonces mis columnas tienen cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es el primer párrafo, es donde aparece la idea. Yo es la que voy a vender, esa es la que te voy a vender, ¿eh? Esta que vas a terminar es la que yo voy a vender. Sí. Bueno, sí, el primer párrafo aparece así como en la idea, que es un deslumbramiento, una extrañeza. ¿A dónde va esto? ¿Por qué me cuentan esto? ¿No? Luego hablaremos de esto, recuérdame, ¿por qué me cuentan esto? Ahí aparece, luego, en el segundo párrafo, que es el tórax, por el tórax respiran los insectos, la columna se ensancha, respira, y finalmente por el abdomen, en el abdomen se hace la digestión de todo lo anterior, ¿no? Y cuando la periodista se fue, dije, joder, pues es que es verdad. Esto me ha venido así para no decir la verdad, pero es verdad, ¿no? Y esas columnas tenían, y yo ya a partir de entonces empecé a pensar las columnas de este modo, ¿no? O sea, como una idea, o sea, cuanto más extraña sea la propuesta del primer párrafo, mejor, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando tengáis una idea brillante, no tengáis la mezquindad de dejarla para el final. Ponerla al principio y procurar estar a la altura. Porque si la dejáis para el final, a lo mejor la gente no llega al final. Yo lo primero tengo que agradecerte, después de todo esto, que me hayas explicado esa necesidad compulsiva que tengo de abrir la nevera para buscar la cerveza y a saber qué buenos intentos siempre he tenido de salvar la vida de una posible mosca que hubiera, lo cual me deja mucho más tranquilo. Y volviendo a lo de los insectos,
yo te tomo la palabra y yo voy a seguir explicando la teoría de los textos periodísticos con tu teoría de los insectos, no lo dudes, ¿eh? De aquí a que lo que me quede de explicarlo va a seguir así y las demás palabras de Juan José Villa que va a avisar. Y entonces la periodista se fue tan contenta con esa explicación que tú le habías dado. Sí, pero es que era buena. Yo me... quiero decir que yo no improvisé, pero a veces improvisando o sea, las cosas funcionan, ¿no? Porque claro, es que quedaba muy feo decirme, mira, es una cuestión de orden práctico, porque como una tiene que tener edad, era... Y entonces me vino esto a la cabeza. Bueno, yo siempre, de todos modos, he admirado mucho a los insectos. Los insectos me... Tampoco es raro que me viniera a la cabeza esto, porque a mí los insectos siempre me han fascinado y me parecen efectivamente los seres más perfectos de la naturaleza. De hecho, los insectos, el ser humano, por ejemplo, los mamíferos en general, han cambiado mucho a lo largo de los siglos. Han cambiado mucho porque no son perfectos, porque van en busca de la perfección. En cambio, la cucaracha que esta noche te encuentras en el cuarto de baño es idéntica a la de hace 300 millones de años, ¿no? No ha cambiado porque ya era perfecta entonces, ¿no? Este año nos han cortado un poco las alas, a ver cómo aplico yo la teoría de los insectos a las nuevas directrices del examen de selectividad aquí en Andalucía, que nos ha cambiado, y les obligan a hacer un texto de 150 a 200 palabras, Juanjo. Es decir, que ya el insecto siempre tiene que medir lo mismo. Entonces, no entiendo. El examen de selectividad al que se enfrentaba nuestro alumnado era un texto, y sobre ese texto, sobre la idea central del texto, el alumnado tenía que crear un texto crítico, una especie de... Y tenían libertad sobre todo de extensión. Este año lo han constreñido, parece que piensan que nuestros chicos y chicas son más torpes. Y son preguntas dirigidas y en un máximo de 150 o 200 palabras. Yo no sé cómo los van a poner a contar palabras en ese día tan importante de sus vidas, ¿no? Pero yo les voy a explicar la teoría de los insectos, sin duda, en 150 o 200 palabras. Hombre, una columna me parece que tiene 300 palabras. O sea, es la mitad de una columna periodística, de las mías. Sí, sí, no hay más, ¿no? Sí, pero en la mitad, en 150 palabras, se puede decir muchas cosas, ¿eh? Y se puede no decir nada también. Ese es el problema. Y, Juanjo, ¿cómo ves el daño que están sufriendo las enseñanzas humanísticas en nuestros sistemas educativos? ¿Por qué? ¿Quién gana con eso? Ya, bueno, yo, mira, durante mucho tiempo he pensado que estos recortes que se hacen en la enseñanza de las humanidades, que son continuos, porque claro, como cada vez los saberes aumentan, se incorporan, ¿no? Pues hay que quitar cosas. Y entonces, ¿quién paga el pato siempre? Pagan el pato en las humanidades, ¿no? Pues yo durante mucho tiempo he pensado que esto era por maldad de los políticos, que decían, bueno, las humanidades ayudan a que la gente piense, y a nosotros no nos interesa que la gente piense, porque la gente que piensa no es dócil, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vamos a ir recortando poco a poco las humanidades, primero latín, luego griego, la filosofía, el teatro, y así tendremos sociedades dóciles, sociedades que no piensan. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que no son tan listos. O sea, realmente no saben para qué sirven las humanidades. O sea, no, ellos, porque ellos dicen, pero bueno, es que ¿para qué sirve esto? Realmente ellos se ponen... Y claro, esto parte de una idea muy generalizada, según la cual solamente existe aquello que se puede cuantificar, ¿no? Aquello que se puede contar. Es decir, si yo no supiera dividir y aprendiera hoy a dividir, me iría a la cama diciendo, sé una cosa que no sabía ayer, sé dividir. Es decir, he adquirido un conocimiento cuantificable, ¿no? Ahora bien, si yo no hubiera leído Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky, y lo leyera hoy, en el supuesto de que me diera tiempo a leerlo en un día, yo me iría a la cama
siendo más sabio que ayer por haber leído Crimen y Castigo. ¿Cuál es el problema? Que la sabiduría que me ha proporcionado Aro Vega no es cuantificable. O sea, no puedo decir por qué soy más sabio, ¿no? Y entonces, claro, la gente ignorante, pues, dice, y bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve leer? ¿Para qué? Y entonces, no se dan cuenta de que las humanidades son la base, son el cimiento, absolutamente el cimiento de todo. Quiero decir que porque nosotros, de hecho, somos hijos del cuento. Es decir, las primeras noticias que nosotros tuvimos sobre la realidad fueron a través del cuento, cuando todavía ni siquiera se había inventado la escritura. Es decir, en esas noches alrededor del fuego, donde alguien contaba los cuentos de la tradición oral, las Caperucitas, los Hansel y Gretel, todos estos cuentos de la tradición oral, esos cuentos no eran para entretener a la gente. La gente se entretenía porque eran divertidos, porque eran buenos. Pero la función primordial de esos cuentos, de esas narraciones, no era que la gente se entretuviera, era darles información sobre el mundo de afuera, ¿no? Y entonces, la primera información que nosotros recibimos del mundo de afuera vino en forma de cuento, no vino en forma del discurso científico, ¿no? Y esto es, y por lo tanto, el estudio de las humanidades es que es fundamental. De hecho, cuando aparece un texto interesante de alguien que ha estudiado ciencias, vemos siempre, enseguida, que ese hombre o esa mujer tenía formación humanística, ¿no? Es decir, que la formación humanística es imprescindible porque se dirige a una parte de nosotros a la que no se llega por el discurso científico, ¿no? Pero esto no se entiende, y entonces se van eliminando las humanidades y se va despojando al resto de los saberes de conocimientos que son indispensables, porque cuando desaparecen las humanidades, desaparece la capacidad asociativa, ¿no? Hace unos meses, un poco antes de verano, estuve en Canfranc haciendo un reportaje para la radio. Estuve en un túnel subterráneo que hay allí, donde se trabaja con materia oscura, ¿no? Es un experimento interesantísimo, y de los que hay muy poco en el mundo. Eso, hay seis experimentos. Es parecido al acelerador de partículas de Suiza, ¿no? Y entonces hicimos un reportaje y lo llevamos a la radio. Y al día que emitimos el reportaje, pues tuvimos en la radio un científico y tal. Y en un momento dado, alguien le preguntó al científico, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Y el científico, que tenía una base humanística muy buena, le dijo, ¿para qué sirve Tolstoy? Claro, entonces fue una respuesta magnífica, porque podemos hacer un ejercicio retórico. O sea, es verdad que una novela no cambia el mundo, ¿no? Ahora, imaginemos la realidad nuestra, quitándome a Cervantes, quitándome a Shakespeare, quitándome a Petrarca, quitándome a Dante, quitándome a Virgilio, a Homero. Es decir, imaginemos cómo habría sido la humanidad si le quitáramos un libro. A lo mejor, incluso aunque sea Quijote, no cambia a la humanidad. Pero la suma, o sea, imaginemos la humanidad sin esa zona, ¿cómo sería? Pues sería atroz, sería una humanidad muy distinta y sería atroz, ¿no? De manera que es incomprensible que no haya alguien, porque ya digo, yo ya no creo que se haga por maldad, yo creo que se hace por ignorancia, pero lo que es incomprensible es que entre los equipos de sabios que tiene un ministro de cultura a la hora de tomar decisiones, no haya alguien que explique la función de las humanidades, ¿no? Que es una función esencial. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero lo que sí me gustaría es abrir un poco, si te parece, el turno de palabra a los asistentes, por si alguien quiere preguntarte o cualquier cosa, o que tratemos algún tema o algo así. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar,
el cambio que se ha producido en los movimientos feministas en contra de la violencia, ¿cómo ves el tema? ¿Se hubiera tenido que ir Nerenka a Inglaterra en nuestros días? Pues no sé, yo creo que probablemente no, porque, claro, el caso este, Nerenka fue pionero en. O sea, quiero decir que, sí, que hoy sería, se habría vivido de un modo muy distinto, ¿no? Yo recuerdo que cuando escribí ese libro, cuando yo contaba a mis amigos y amigas en las cenas de los sábados que yo estaba escribiendo ese libro, siempre me hacían preguntas en las que Nerenka parecía como sospechosa. Pero fíjate qué falda llevaba, pero fíjate, o cosas que hoy nadie se atrevería a decir, ¿no? Nerenka jamás recibió, durante todo aquel proceso espantoso, porque fue un proceso espantoso, porque lo tenía todo en contra, ¿no? Porque no había sensibilidad, esto fíjate que es de antes de ayer, pero no había la sensibilidad que hay hoy. Ella lo pasó, bueno, el valor moral que tuvo para hacer esta denuncia y llevarla adelante fue tremendo, porque ella lo pasó fatal. No recibió apoyo ninguno de organizaciones feministas, ninguno apoyo. Porque lo que venían a decir, no lo decían así, pero lo que venían a decir era que se joda que no hubiera sido de derechas. Es decir, si era de derechas, podía ser acosada, ¿no? Y fíjate cómo fue la cosa, que cuando se publicó el libro, a poco tiempo, una organización feminista muy importante en Madrid me invitó a cenar, para un grupo de 10 o 15 mujeres, ¿eh?, que eran representantes de una organización muy importante. Y me invitaron a cenar para que habláramos del tema, y ellas me decían, no nos dimos cuenta. O sea, ellas no se explicaban que no se hubieran dado cuenta. De manera que cuando ocurrieron sucesos, que hoy es que serían un escándalo, hay un momento en el que el fiscal en Valladolid me dice a Nerenka, bueno, usted no es una cajera de Hipercor que se tiene que dejar tocar el culo para llevar un sueldo a casa. Y esa frase, en aquel tiempo, chocó, pero no chocó tanto. O sea, este hombre me parecía normal decir, me parecía normal que una cajera de Hipercor se dejara tocar el culo porque no tenía más remedio, ¿no? O sea, fue, todo el proceso fue atroz, desde la perspectiva de hoy, era atroz. Y ella ganó in articulo mortis, porque yo creo que en parte ayudó mucho a la actuación de este fiscal, porque era una vergüenza que produjo esa frase, ¿no? Pero ganó la batalla judicial y perdió la política. De hecho, se tuvo que ir fuera de España, a vivir fuera de España, mientras que en su pueblo, el acusador, seguía tomando vinos con la gente, se presentó a las elecciones, volvió a tener un... Y años después pactó con los socialistas. Claro, hoy yo creo que, yo quiero creer que no habría sido, que todo el proceso no habría sido tan atroz, pero tampoco me atrevo a asegurarlo, ¿no? Pero en aquellos momentos fue espantoso, y sobrevivir a eso, porque claro, fueron varios años, sobrevivir a eso requirió unas dosis de fortaleza moral por parte de esta mujer increíbles, increíbles. Tanto es así que a mí, después de publicar el libro, pues se me acercaron tres o cuatro mujeres que me dijeron, oye, yo he vivido una situación de acoso y tal, ¿qué me aconsejas? Y yo me digo, mira, lo que te aconsejo es que antes de denunciar, pienses lo que vas a hacer y pienses lo que te espera. Porque esto es un camino durísimo, ¿no? Y tienes que estar preparada para... O sea, si no tienes fortaleza moral para soportar 3, 4, 5 años que va a durar el proceso, déjalo, ¿no? Porque fue un proceso atroz.
Hola, buenas noches. Me ha dejado cavilando durante un rato la noticia que ha contado del padre que se dejó el hijo en el coche, su forma de observar la vida en otro ritmo, en otro tiempo. Y yo leí hace poco un artículo de una especie de gurú americano de la informática y de Google y todo esto, que ahora está haciendo una contra, vamos a decir, batalla para decirnos que es un filósofo, ¿no?, de la ética, que la tecnología está siendo utilizada para manipularnos más todavía. Y entonces pienso, mi trabajo también es mucho de tecnología, ¿no?, y pienso en los tiempos naturales y los tiempos maquinales, ¿no?, los tiempos de las máquinas. Y yo a veces siento que cuando trabajo mucho con el ordenador, a un ritmo muy rápido, soy muy inmediato, ¿no? Algo así como estímulo y respuesta, ¿no? Como si me dan botoncito y sale sin una reflexión por medio, ¿no? Y entonces siento la necesidad de parar, contemplar la vida natural, como poder ver la mosca que sale de la nevera, ¿no? Pero sin embargo parece que la sociedad tan técnica, ¿no?, tanta tecnología, nos lleva a una parte de ella a ir muy rápido, todo muy rápido, ¿no? Y todo menos muy rápido. Sin embargo, creo que eso, para mí por lo menos, no es bueno, ¿no? Me hace ser súper impulsivo. Entonces, la pregunta es, si usted o tú, Juan, ¿cómo ves a las generaciones más jóvenes con la ventaja del móvil, la tablet, tal? Pero al mismo tiempo yo veo que está precisamente como una hipnosis colectiva, ¿no? Van más mirando a las pantallitas que a la cara de las personas. Sí, bueno, no podemos, claro, el mundo ha cambiado en los últimos 100 años, pues más que a lo mejor en 5 siglos anteriores, ¿no? Y el mundo va a cambiar en los próximos 20 años más que en los últimos 1000 años seguramente. Estos son los cálculos que hay. Es decir, hay un antropólogo muy interesante judío, se llama Harari, que ha escrito un libro que es un bestseller mundial, se llama Sapiens, ha escrito dos, y otro que se llama Homo Deus. Y este hombre dice, creo que decía, una persona que se hubiera dormido en la Edad Media y se hubiera despertado a principios del siglo XIX, no habría notado grandes cambios. El mundo no había cambiado tanto, ¿no? Sin embargo, una persona que se hubiera muerto en el siglo XIX y se despertara hoy, no entendería nada, ¿no? Es decir, que el cambio es aceleradísimo. Ya digo, los próximos, es Harari que decía que en los próximos 20 años el mundo va a cambiar, no me acuerdo, a lo mejor exagero diciendo más que en los últimos 1000 años, no me acuerdo, pero no sería raro, ¿no? O sea, el ritmo que vamos, ¿no? Y entonces, esto, observado con poca perspectiva, bueno, el mundo, las nuevas tecnologías, están implicando un cambio de paradigma, esto lo pienso yo, para el que no encuentras algo parecido a lo largo de la historia. Es decir, ni la invención de la imprenta, ni la revolución industrial, nada, no hay a lo largo de la historia, tú dices, voy a buscar un suceso que alterara tanto la vida, que cambiara tanto el paradigma como ahora. No, yo creo que te tienes que ir a la prehistoria, a algo así como la invención del fuego, quizás la invención del hacha, que realmente aceleró todo, ¿no? Entonces, observado, digamos, a corto plazo, dices, bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque además es verdad lo que dices, que el ritmo de la naturaleza no es el ritmo de la tecnología, ¿no? O sea, la cabeza va por detrás. Pero claro, observado con perspectiva, dices, bueno, el ser humano ha pasado por tantas, ¿no? Quiero decir, desde que se construyó, si pensamos en los primeros homínidos, si
pensamos en el momento en el que ese mono que iba a ser un hombre baja de árbol y se enfrenta a Estepa. Quiero decir, el ser humano va a pasar por, claro, nosotros pensamos, si piensas en el corto plazo, pero claro, tú ponte ahora en los zapatos de alguien que le tocó la Primera Guerra Mundial. Y le tocó la Segunda. Nosotros, yo por ejemplo, en generación no he vivido ninguna guerra. Eso es excepcional, ¿no? Es decir, que si lo ves con las luces largas, dicen, bueno, la humanidad ha sobrevivido a todo, ¿no? Entonces, sobrevivirá a esto, pero esto es un cambio exponencial. Yo recuerdo que cuando quise saber que cuál la diferencia entre cambio lineal y cambio exponencial, encontré una explicación que me gustaba mucho. Decía, un cambio lineal es aquel en el que los efectos del cambio se pueden predecir. Es decir, tú fabricabas en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, una máquina que era capaz de fabricar 20 jerseys a la hora, yo qué sé, ¿no? Pues tú sabías que eran 20 jerseys a la hora y que eso eliminaba tantos puestos de trabajo, X, ¿no? Eso es un cambio lineal, donde es predecible. Pero el cambio exponencial, en el ejemplo que yo leí, decía, si tú coges una cuartilla y la doblas sobre sí misma una y otra vez, en el supuesto de que no llegara ese momento en el que tienes dificultades mecánicas para seguir doblando, si no tuvieras esas dificultades, esa cuartilla alcanzaría enseguida la altura de la Torre Eiffel. Enseguida. Eso es el cambio exponencial. Decía, algo que se dispara porque... Pues nosotros estamos incursos en un cambio exponencial, porque no sabemos, nosotros hemos visto nacer y morir el fax. El fax, que era una tecnología increíble, que metías un papel aquí y salías en Nueva York. O sea, es que no, no se puede ir más allá, no se puede, pues ha muerto el fax, ¿no? Entonces, estamos ahí en un cambio acelerado que no, que, hombre, que como todo cambio de paradigma implica transformaciones brutales. Yo pienso, por ejemplo, lo que tiene que ser hoy día ser padre de hijos adolescentes. O sea, que siempre ha sido difícil. O sea, pero ahora ser padre de hijos adolescentes, en fin, yo me solidarizo mucho si aquí hay alguien en esa situación, porque yo me imagino siendo padre de hijo adolescente. O sea, yo veo a mi nieta de 7 años que está en casa, han venido a comer, está en casa, y pide a su padre el móvil. Y el padre, pues no, pues sabes que es a 7, porque tiene. Pero al final. Y maneja el móvil con una maestría, pero que es imposible controlar dónde se mete, ¿no? El otro día me contaba un amigo que tenía hijos pequeños, tenía un hijo pequeño que era muy aficionado a Familia Pig, a Peppa Pig, a Familia esta de cerdo, ¿no? Pero claro, sí, entonces, y me gustaba vemos en el móvil de su padre. Pero claro, me decía, pero si tú pones Peppa Pig 3 veces, acabas en una página porno. Cerdita, no sé qué. Claro, entonces, yo ahora, pues, pero claro, pues me harán frente. Yo tuve que hacer frente a otras historias cuando mis hijos eran adolescentes. Entonces yo digo, por eso digo que yo creo que conviene poner la luz, porque si ponen la luz corta, es un agobio tremendo, ¿no? Entonces, conviene poner la luz larga para relativizar. Bueno, sí, mira, eso. Nos ha tocado vivir uno de esos cambios de paradigma que suceden pues una vez cada 500 o cada 1000 años. Y ahí estamos. Y pues, o sea, la gente que viene, pues tendrá que ir ajustándose a eso. Y si no se ajusta, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, lo peor que le puede pasar a la humanidad es que desaparezca. Pero eso a la naturaleza seguramente le vendría muy bien. O sea, que como no tenemos objeto ni tenemos sentido, ¿no? En el peor de los casos, dice, ¿qué pasa? ¿Que desaparecemos? Bueno, pues ya está. Pues,
A los insectos que va a venir decir. Chus, tú querías. Sí, buenas noches. Gracias por venir y disfrutar, hacernos disfrutar no solo con sus escritos, sino escuchándoles. Yo quería conocer, porque sobre su espalda recaen dos de los premios más importantes de este país, el de narrativa y el premio Planeta, y quería saber si los premios, si esos premios suponen una carga a la hora de generar más creación literaria o ha supuesto una inflexión en su obra, eso por un lado, y por otro, ya, esto es una necesidad como lector, y es que me explicara un poco el proceso creativo de lo que sé de los hombrecillos, porque yo no me rayó el libro, pero sí me quedé rayado pensando cómo se le había ocurrido ese libro. Bueno, en cuanto a los premios, premios duran 4 días. Quiero decir que no, que el premio lo que hace es que coloca el foco sobre tu libro, me da más vida, una vida más larga de la que tienen habitualmente, que tienen poca, porque los libros han entrado ya hace tiempo en el proceso de rotación de cualquier producto de consumo y dura muy poco en la mesa de novedades, ¿no? De manera que el premio que hace es alargar la vida. Cuando son premios que tienen tantos lectores, traen lectores que no te conocían y algunos de ellos se quedan. Y luego ya te... Pero vamos, lo que es, pero no supone ninguna presión de ningún tipo porque duran los 4 días que duró la promoción del libro, ¿no? Y lo de los hombrecillos, pues yo no recuerdo bien cómo fue el proceso, ¿no? Yo sí sabía que quería escribir una cosa, un delirio, porque a mí los delirios me gustan mucho en la medida en que los delirios narrativos metaforizan el delirio en el que vivimos. Nosotros vivimos en un estado de delirio permanente, ¿no? Lo que pasa es que es un delirio consensuado. Entonces, o sea, llamamos realidad al delirio consensuado, ¿no? Y entonces cuando uno escribe... Y todas las grandes obras de la historia de la literatura tienen algo de delirio. La Divina Comedia es un delirio. El Quijote es un delirio. Es decir, yo siempre digo que toda gran obra literaria tiene algo de delirio, del mismo modo que todo historial clínico tiene algo de novela, ¿no? Es decir, que el delirio y el historial clínico se... Y entonces a mí me interesa mucho esto del delirio. Precisamente citaba hace poco, contaba esto, acabo de venir de Colombia y de México, de promocionar mi última novela, y hablábamos de esto del delirio. Y yo decía, me acordaba de no sé si quizás recordáis, hace unos años hubo un suceso que llamó mucho la atención. El protagonista se llamaba Enrique Marco, y este era un hombre que afirmaba que había estado en el campo de concentración de Mauthausen, me parece, y daba conferencias sobre esto y tal, y alguien descubrió que no era cierto, que no. Y entonces cayó sobre este hombre, en fin, toda una lluvia de reproches sociales, y se convirtió en una especie de apestado. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo porque lo entrevisté para un programa de Canal, ¿no? Y a mí este hombre no me pareció que era un mentiroso, me pareció que era un denigrante, ¿no? Porque además este hombre, a mí es que me extrañaba la saña con la que se empleaba, con la que se empleó la prensa contra él, porque este hombre no había hecho daño a nadie. Quiero decir, contaba el campo de concentración mejor que los que habían estado allí, no se había enriquecido con esto, es decir, no había sacado ningún beneficio de esto. Él había tenido tenía una biografía espantosa. Él nació en un manicomio. Su madre era una loca, era una manicomio. Y entonces yo me acuerdo, esto lo dije en la radio además, dije, bueno, ¿qué? O sea, si a la gente le molesta
el delirio que se meta con este señor que vive en el Vaticano, el que se llama Papa, que dice que es el representante de Dios en la tierra. Decir que has estado en Mauthausen sin haber estado, pues bueno, va. Pero decir que eres el representante, crees el representante de Dios en la tierra. Claro, ¿por qué no pasa nada con eso? Pues porque es un delirio consensuado. Hay 1.000 millones de personas en el mundo que están de acuerdo con eso. Entonces, pues la realidad diaria nuestra de cada día es absolutamente delirante. Absolutamente. Yo hace poco, esto lo contaba hace un par de domingos en la radio, que hablando de esto, porque salió precisamente contando en mi viaje a América, contaba que había estado. Yo hace tiempo yo estaba preparando un programa para televisión, para Canal Plus, sobre enfermos bipolares, sobre este trastorno mental que está caracterizado porque tiene grandes euforias y luego grandes depresiones, ¿no? Esto es el mismo. Y entonces estaba comiendo comí en Bogotá con un novelista muy amigo mío, colombiano, y preguntándonos qué estás haciendo, qué tal, yo le dije, estoy preparando un programa para ganar curso de bipolares. Y me dijo, pues mi madre es bipolar. Y entonces me contó que la madre normalmente estaba bien porque estaba tratada, este trastorno se trata con litio, que curiosamente es lo que más abunda en la naturaleza, por algo será. Y está, digamos, estable, por entenderlo, ¿no? Pero claro, como en las euforias, los bipolares, en las euforias no pasan tan bien, porque las euforias son, pueden todo, ¿no? Son omnipotentes, ¿no? A veces ocurre que tienen nostalgia muy grande de las euforias y dejan la medicación para volver a sentirla. Y entonces la madre de este hombre, pues de vez en cuando dejaba la medicación, pero claro, a los 2 días de dejar la medicación, había que internarla, ¿no? Porque se había disparado. Y entonces me contó que hacía poco la habían tenido que internar porque había dejado la medicación. Y entonces este hombre fue a ver al hospital y le echó una bronca. Le dijo, mira mamá, no puedes dejar la medicación porque cada vez que la dejas nos trastorna la vida a todos los hijos y esto además es muy... nos cuesta carísimo, y, bueno, he hecho una bronca de espanto a su madre. Entonces su madre me contaba que me miró y le dijo, hijo, ¿tú me pedirías a Superman que se resignara a ser el gilipollas de Clark Kent toda la vida? Claro, yo me quedé dándome vueltas a aquello. Y decía, hostias, es que es verdad, que Superman es un bipolar. Solamente que en las depresiones no sufre como sufre un bipolar en las depresiones. Superman es un bipolar que en las depresiones son gilipollas. Pero, por ejemplo, los superhéroes de la serie Marvel, ¿no? Tormenta, ¿no ves? ¿No? Todo esto. Las bajadas sufren mucho, ¿no? Entonces, y yo empecé a pensar, joder, qué curioso que los modelos, digamos, de héroes con los que se educan nuestros hijos son bipolares. Me pareció curioso, pero claro, como seguí dándome vueltas a esto porque me pareció asombroso, ¿no? Dije, pero bueno, ya el descubrimiento fue que el mayor bipolar de la historia de la humanidad fue Jesucristo, porque Jesucristo en las euforias resucitaba a los muertos, convertía los panes en peces y etcétera, y en las depresiones decía que le crucificaran, que le escupieran, que le azotaran, pues no se merecía nada, ¿no? Y decía, y este es el cristianismo, en fin, es la cultura en la que nosotros vivimos, ¿no? Y su máximo representante era evidentemente bipolar, ¿no? ¿Qué? Pues me llamo. Y entonces, claro, bipolar en la euforia delira mucho, ¿no? Entonces a mí el mundo del delirio me interesa una barbaridad, pero me interesa una barbaridad porque
nosotros vivimos, porque esto es delirante, o sea, tú sales a la calle y te das una vuelta, ¿sabes qué? Pero si es que esto es un delirio, claro, no nos damos cuenta porque lo tenemos normalizado, ¿no? Y lo tenemos concentrado, pero es un delirio todo, ¿no? Entonces, cuando tú cuentas un delirio, digamos, no consensuado, como el de los homoquecillos, eso remite al lector de forma inconsciente, ¿no? Remite al lector, transmite al lector inconscientemente la idea de que realmente la realidad, esto que llamamos realidad, es una construcción delirante. Porque nosotros venimos de ahí, venimos del delirio, somos hijos del delirio, ¿no? Y entonces, y esto que llamamos realidad, pues es un constructo, es una construcción, pero que es una construcción delirante, ¿no? Las dos noticias que yo he comentado, las sacas un poco del contexto de la vida, esta loca que llevamos, que decía el otro compañero, ¿verdad? Y dices, que esto no puede pasar. Empezaba Antonio diciendo que Tarifa es una especie de Macondo. Bueno, pues Macondo es una realidad, delirante, ¿no? O sea, que sí, yo he dado una vuelta hasta la playa y he visto a unos señores botar sobre el mar con una cosa, digo, no puede ser real esto, ¿no? Por lo tanto, real maravilloso, ¿no? Y maravilloso, por otro lado, ¿no? Sí. Y entonces, tenía que ver eso, por ver al origen de tu pregunta, lo de los homicidios, pues yo siempre he querido escribir, delirios. Delirios, hombre, delirios que fueran, que estuvieran bien construidos, de manera que tal, pero en el sobreentendido de que el lector que está leyendo eso desde una realidad normal intuya de forma inconsciente que desde donde él está leyendo eso también es un constructo delirante. La última intervención, que han pedido la palabra aquí. Al hilo de esto de los delirios, quería saber, como has mencionado, perdona que te tutee, sí, que por un lado está el delirio de los bipolares y por otro la depresión, la parte depresiva en la vida también es muy importante, hay mucha gente deprimida. ¿Eso no te llama la atención en tu escritura? Porque es una realidad también muy frecuente. Mucha de esta gente que le ocurre esto, como dejarse olvidado a un bebé en un coche, a lo mejor lo que da no es estresado, sino deprimido. Sí, bueno, llámalo como quieras, pero quiero decir que si eso no está hecho por maldad, y suponemos que no está hecho por maldad, ¿no? Tienes que imaginar que la vida de esta persona era un infierno. Claro, porque ¿qué preocupaciones tendría en la cabeza para salir del coche y olvidarse? Pero no olvidarse, sino llegar al trabajo y estar 7 horas en el trabajo y no darse cuenta. O sea, esto es que es tremendo. Y sí, claro que me interesa mucho el mundo de la depresión porque vivimos en sociedades que alterna el delirio, digamos, de grandeza con la depresión. Vivimos en sociedades donde la soledad, por ejemplo, empieza a ser un problema de una magnitud tal que en Inglaterra, no sé si habéis leído la noticia hace poco antes del verano, me parece, en Inglaterra han creado el Ministerio de la Soledad. Claro, esto es tremendo, ¿no? O sea, nos han dado cuenta. Pero, yo siempre me hago, leí hace tiempo una noticia, es una noticia recurrente esta, que aparece en los periódicos de manera recurrente, un poco como la de los niños muertos en el interior de los coches, ¿eh? Porque hoy venía en el país, a propósito de esta noticia, venían casos, quiero decir, no es de todos los días, pero tampoco es tan raro, ¿no? Pero una noticia que me llamó mucha atención hace tiempo es una señora que vivía sola en su casa, una señora mayor, que se había muerto en el sofá viendo Telecinco. Y había estado 5 años muerta viendo Telecinco. La pobre podía haber elegido otra cadena para morirse, pero me tocó esa, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que se había muerto,
porque cuando dejó de pagar, el banco dejó de pagar el gas, la luz, y porque el agua, porque se agotaron los fondos. Es decir, que antes las constantes vitales eran el corazón, el pulso, ahora la constante vital es la cuenta corriente, ¿no? O sea, es decir, y esta noticia sí es recurrente, gente que muere sola, de manera que yo a veces voy por Madrid, que es donde vivo, y miro todas las casas y digo, bueno, ¿cuánta gente habrá en estos momentos muerta en Madrid en su piso? Que todavía, o sea, que las grandes ciudades son también grandes cementerios, porque seguro que hay cientos de personas en estos momentos en una ciudad como Madrid, muerta en su piso, viendo Telecinco, o caramba, depende del tipo de muerto que sea, ¿no? Bueno, pues esto es producto del aislamiento, es producto de la soledad, y que además esto se da en mayor grado, en mayor intensidad, en las grandes concentraciones. Es decir, en las localidades pequeñas uno está más protegido. En una localidad pequeña, donde tú vas a tomar el café a las 10 todos los días en una cafetería, si un día no apareces, dices, qué raro, no ha venido Juanjo a tomar el café, ¿no? Y si estás dos días, para tu casa a ver qué te ha pasado, ¿no? Bueno, pues sí, claro que me interesa. Y también mi literatura se nutre de eso. Yo leí La soledad era esto. Por ejemplo. Bueno, me parece que tenemos que terminar. Es una pena porque...